Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Estamos dando inicio a esto que es Aventura TV aquí por este canal. Como siempre, recorriendo, viajando, mostrando un poco algunas rutas del Mercosur y los eventos también, tratando de cubrir todos los eventos que se vienen ahora, ya que estamos un poquito más calmo con el tema de la pandemia, así que podemos participar en más eventos. Estamos hoy aquí en el camping Casa Sobre Rodas Iguazú, mostrando un poco lo que es este lugar, y vinimos a pasar acá en familia. Muy interesante, muy lindo para la gente que quiera venir a conocer esto y venir a compartir también en familia, aquí en Foz de Iguazú, muy cerca, no es lejos, es muy fácil de llegar. En el caso pueden entrar, venir por enfrente del Hotel Suiza, pasan Casa Sobre Rodas, siguen derecho, unos 4 kilómetros y hay un desvío en donde tiene un cartel que está indicando cómo llegar acá. Al llegar al desvío a la derecha, entran más o menos 1 kilómetro y algo y van a encontrar lo que es aquí el camping. Muy fácil de llegar. Tenemos el número también para alguna información ahí que quieran conocer este lugar. Muy lindo para venir a acampar con los chicos. El que tiene su casa rodante viene con su casa rodante. El que quiere acampar, venir a compartir. Hay piletas para pescar. Hay una linda naturaleza para pasarla bien por acá también, hacia estos lados de aquí, en las tres fronteras nomás, cerquita. Bueno amigos, hoy vamos a estar viendo algunas novedades del mundo motor. Estuvimos en un encuentro de casas rodantes también participando. Vamos a ver una entrevista con ellos. También vamos a ver lo que es todo lo que tenga que ver con el motociclismo. También hay encuentros de autos antiguos. Segunda parte de algunos eventos también que vamos a pasar. Tenemos una nota también con viajeros
Solemos mostrar viajeros en motocicletas, también campers, en el caso de motorhomes. Mostramos de todo un poco dentro del programa, hacemos algo diferente aquí en Aventura TV. Muy bien amigos, vamos a un pequeño corte comercial dando inicio a esto que es Aventura TV, aquí por este canal. Vos sabés que yo siempre tuve ese sueño, porque anteriormente pues eso era muy, muy ambicioso pensar en eso. Autoestima baja, la calidad de vida era baja, masticación incómoda, entonces era un problema. A veces vos querés usar un buen maquillaje, no podés usar porque te falta tus dientes. No tenía una linda sonrisa, dejé de trabajar en muchas partes por culpa de eso. Yo consultaba con mucha gente, pero siempre me decían, cuando una es diabética no puede, no se queda, va a salir todo. Más o menos unos días después, yo siempre registro en el Facebook la parte de odontología. Y en eso me apareció esta clínica y dice paciente modelo, registrarse. Yo me registré y ahí apareció algunas preguntas, me dijo cuál es el problema, precio, miedo, y yo le puse precio. Después al día siguiente ya recibí un mensaje, me dice que el sábado a las 10 de la mañana es mi consulta. Y yo pagué un Uber y vine ese sábado. Yo tengo en mi cabeza ese que Dios tiene un plan para cada uno. Vine, él me dio tanta esperanza, me dijo, vos para tu aniversario 8 de diciembre. Yo el 11 de diciembre ya llegué acá sin pensar, no sabía cómo era y en 2-3 horas ya estaba con toda la cirugía. No sentí dolor, no sentí nada. Después de 3 días volví a consultar, el doctor me dijo, está todo bien. Ahora yo comienzo una nueva vida, una nueva vida. Hay que tener decisión porque no hay dolor. 72 horas ya podés comenzar a trabajar. Le digo al doctor Giuliano, que es un gran ser humano, que me encanta esa clase de persona. Él sonríe con tu sonrisa, hace el bien al otro, sin pensar en esa ganancia. Yo estoy muy agradecida al doctor Giuliano y a todo su equipo. Moverme cuando quiero, llegar a destino sin preocupaciones y además tener un espacio en donde guardar mis cosas. Yo elegí seguro y elegí la Kenton Blitz. Nueva luz diurna, faros y señaleros full LED, práctico cambio semiautomático, llantas deportivas, cargador USB, amplia baulera, 3 modelos para hacer tu propio camino. Kenton Blitz, ya comer, respaldo total.
Yo la elegí por su potencia, por ser confiable, porque es deportiva. La elegí porque la GTR es legendaria. La Kenton GTR se renueva. Faro Full LED, motor balanceado, parabrisas, cargador USB, llantas deportivas y mucho más. Tu Kenton GTR en cuotas de 449 mil guaraníes. Chacomer, respaldo total. Giga Racing, el mayor y mejor local de ventas de accesorios e indumentarias para motocicletas. Encuentre una gran variedad de repuestos, equipos de protección para motocross y todo para la práctica de enduro y motocross. Visite nuestra página web www.gigaracing.com.pe y encuentre en stock todo lo que necesite para su motocicleta. Avenida Carlos Antonio López y Adrián Jara, Shopping Mini Mundo. Teléfono 061-503-305 y el 303-295. Ciudad del Este, Paraguay.
Hola, ¿qué tal amigos de Aventura TV? Saludos cordiales aquí desde Chacomer, Ciudad del Este. Una vez más queremos compartir con ustedes las promociones que tenemos vigentes en este mes de abril y por supuesto también algunas novedades en cuanto a lanzamiento y nuevos modelos y diseños que han llegado en Chacomer, y por supuesto queremos dar la primicia a todos nuestros clientes fieles, quienes siempre están en expectativa y por supuesto también esperando algunas promociones exclusivas que tenemos aquí en Chacomer. Esta es la Viva 110 cilindradas, un nuevo diseño, una moto económica, confiable, segura, resistente. Tenemos disponible en varios colores, un precio muy accesible. Tenemos una promoción especial que es de precio contado hasta 10 meses sin intereses, y también las cuotas que son muy accesibles, que van desde 10, 26 y 30 meses de plazo, con mínimos requisitos y por supuesto con el respaldo y la garantía de Chacomer. Así es que una movilidad económica y segura tenemos para cada uno de nuestros clientes aquí en Chacomer. Les invitamos a todos nuestros clientes para que puedan pasar a visitar nuestras sucursales, o en todo caso también que se ponga en contacto con nosotros a través de nuestros números telefónicos al 061 570 156, o vía WhatsApp al 0985 937 854. Boa tarde a todos, sou o Wanderson Falabretti, sou representante da Casa Sobre Rodas de Foz do Iguaçu. Estamos situados na Felipe Vancher, número 3317. Trabalhamos na linha de acessórios para campismo, como cadeiras, mesas, churrasqueiras, barracas. Trabalhamos também em parceria com a Metrosul Trailers e Motorhomes, na qual atuamos na linha de veículos 0 km e veículos usados. Fazemos restaurações e transformações veiculares, tudo voltado para o seu motorhome e para o seu trailer. Venha nos conhecer, faça uma visita. Nosso WhatsApp para contato é +55 45 8819 3049. Agradeço e muito obrigado.
Vamos, hazlo. Rápido, nadie te está viendo. Tienes que, si quieres estar con nosotros. El otro, también. Hay que hacerlo bien. Hay que hacerlo bien. Muy bien. La honestidad, pásala. Un mensaje de la Fundación para una vida mejor. Olá amigos, sou o André da MetroSul Trailers e Casa Sobre Rodas Iguaçu e vim aqui convidar vocês para conhecer os nossos produtos, nossas montagens, motorhomes e trailers aqui no Encontro de Campistas de Motorhomes Raiz, que está acontecendo no Centro de Convenções aqui em Foz do Iguaçu. A Terra das Cataratas, mais uma vez, acolhendo esse grupo fantástico que veio para passar dias agradáveis aqui conosco, tá? Lembrando que a MetroSul Trailers e a Casa Sobre Rodas está aqui como apoiador, dando todo o suporte para as pessoas que estão chegando nesse nosso encontro, oferecendo os nossos serviços de conserto, transformações de motorhomes e trailers e também venda de veículo, tá? A Casa Sobre Rodas Iguaçu trouxe para cá também o nosso trailer que tem uma loja móvel, onde vai oferecer para vocês todos os produtos, como higiene e limpeza, mesas e cadeiras portáteis, enfim. É uma variedade de itens para você campista, você caravanista, que pode estar aqui dentro do seu encontro e aproveitar para adquirir os nossos produtos, que são de qualidade também, com excelentes preços, tá? Então agradeço a todos, tá? Peço que aqueles que têm interesse podem chamar a gente no nosso WhatsApp, que nós vamos deixar aqui o contato também na tela. Você possa estar entrando em contato com a gente, tirando as suas informações, curtindo as nossas redes sociais, olhando os nossos vídeos, enfim. Tudo que nós precisamos é ter o seu projeto pronto para poder fazer. Venha para cá!
Olá, Raul! Olá, amigos do canal Aventura TV! É com imenso prazer que eu, Eliezer, líder aqui dos Campistas Raiz, falo para vocês, aí falo para toda essa comunidade linda que está nos assistindo. Estamos aqui no Encontro de Campistas Raiz, na cidade de Foz do Iguaçu, aqui no Paraná. Mais um Encontro de Campistas Raiz, né? Qual, nesse ano longo, vai ter muitos encontros pelo Brasil afora. Escolhemos Foz do Iguaçu pelas belezas naturais que se tem aqui, né? É o primeiro encontro da gente. Nosso grupo hoje já tem mais de 5 mil membros, apesar de não ser um grupo de associação, né, de caravanistas, ele é um grupo qual todo mundo pode participar, indiferente de ter barraca, ter Kombi, ter motorhome. Então a gente diz que a gente não é um encontro de motorhome, nós somos um encontro de campismo. A grande maioria das pessoas que estão aqui, elas vêm desde o tempo da barraca, né? Muitos também foram escoteiros, assim como vocês, e para nós é um privilégio estarmos aqui em Foz do Iguaçu para realizar esse grandioso evento como vocês estão vendo aqui. Então, se vocês quiserem mais informações, pode acessar o nosso site www.campistasraiz.com.br. Estamos em todas as redes sociais também, no Facebook Campistas Raiz, no Instagram Campistas Raiz, e para nós é um privilégio, terminando o nosso encontro aqui, que vai do dia 14 ao dia 24, estamos rumo à cidade de Pereira Barreto, em São Paulo, para mais um encontro de Campistas Raiz. Muito obrigado, pessoal da Aventura TV, Raul e toda a sua equipe. Estamos à disposição. Oye, mira eso. ¿Estás pensando lo mismo que yo? Sí, me lo voy a acercar. ¡Es mía! ¡Es mía! ¡Ahí voy! Bien hecho. La integridad, pásala. Así se hace. Un mensaje de la Fundación para una vida mejor. Thank you.
Olá pessoal, eu sou o Lucas Corsaletti, esse é o Fábio Moraes, esse é o Marcelo Sakai. E nós três estamos começando uma viagem pela América do Sul. E estamos começando agora, vamos ficar aí uns 6 meses viajando. O nosso plano é passar aqui pelo Paraguai, depois Argentina, subir para Bolívia, o Chile, aí conhecer Machu Picchu, Equador e até a Colômbia. E essa viagem aqui, a ideia era fazer antes da pandemia até, já faz mais de 2 anos que começaram os planos, né? Só que aí começou a pandemia, não teve como cruzar fronteira nem nada, e ficamos esperando. E daí, na verdade, no começo quem ia fazer era só eu, mas daí conforme o tempo foi passando, o pessoal foi se organizando e tal, e agora conseguimos vir nós três aqui. Agora um pouco do veículo. Essa é uma F4000 de 1980. E lá dentro temos todas as comodidades, cabem 6 pessoas, nós estamos em 3, então é uma cama de casal para cada um. E ainda, além disso, tem a TV, para distrair um pouco nos dias chuvosos, uma máquina de lavar, que é para uma viagem longa ajuda bastante, né? E na cozinha tem um fogão, um forno elétrico, micro-ondas, aí banheiro também tem chuveiro, que dá para usar tranquilo. E é isso, um geradorzinho. A gasolina ainda, não coloquei placa solar, mas tá nos planos. E é isso, é bem confortável. Tem também umas bicicletas que a gente leva lá atrás para passear, porque ficar andando com um veículo assim na cidade pequena e tal, às vezes é meio complicado, né? Então com a bicicleta facilita. E quanto ao nome, me perguntam o nome, mas eu decidi não dar um nome oficial. O nome aqui é algo que cada um que vem, que vê e que interage, cada um dá o seu próprio nome, é algo subjetivo de cada um. Porque a experiência de viajar também eu vejo como algo muito subjetivo de cada um, e cada um pensa numa coisa e tem um sonho diferente, uma ideia diferente do que quer. E poxa pessoal, é isso aí, eu queria mostrar um pouco aqui para vocês o que é isso aqui, essa aventura que vamos fazer. E é isso. Espero encontrar vocês por aí, pelas estradas e pelo mundo afora. Isso aí.
Meu nome é Fabiano, somos de Minas Gerais. Estamos viajando, já saímos há 3 meses de casa. Estamos sentido o Alasca. Tivemos em 2018 em Ushuaia. E agora a gente está subindo e vamos pegar para o Alasca. Eu estou em companhia da Karina, que é minha companheira. Temos a nossa dog. A gente já viajou, já fizemos até o Nordeste do Brasil. E agora estamos subindo. Daí vamos pegar o Paraguai, vamos atravessar o Paraguai agora e saímos em Salta, na Argentina. Aí de Salta a gente pega subindo. Bolívia, Peru, Equador, Colômbia, até atravessar o Panamá e seguir a América Central. Se vocês quiserem curtir nossa viagem, temos um canal no YouTube, o Kombi Nômades. Também temos Instagram, temos Facebook e tamo aí. No te olvides de suscribirte a nuestro canal de YouTube Aventura TV Paraguay. Al abrir nuestro canal en YouTube, clicas a la derecha suscribirse. Mónica y sus amigos avisan: no demos oportunidad al dengue. No dejemos que el mosquito prolifere. Evitemos que se acumule agua limpia en latas, llantas viejas y recipientes. El mosquito del dengue es negro y blanco. Los síntomas de la enfermedad son manchas en la piel, dolores en el cuerpo, náuseas y fiebre tan alta que parece quemar. No le demos oportunidad al dengue. No te olvides de suscribirte a nuestro canal de YouTube Aventura TV Paraguay. Al abrir nuestro canal en YouTube, clicas a la derecha suscribirse. Tengo la Kenton C110 porque nunca me falla. Además, es una moto con un diseño moderno y muy cómodo. Encima, la nueva versión es fuerte como siempre, pero con más tecnología. Motor económico 110, práctico cambio semiautomático, llantas deportivas, luz diurna LED, cargador USB,
Kenton C110 es la motoneta que te lleva a todos lados. Giga Racing, el mayor y mejor local de ventas de accesorios e indumentarias para motocicletas. Encuentre una gran variedad de repuestos, equipos de protección para motocross y todo para la práctica de enduro y motocross. Visite nuestra página web www.gigaracing.com.pe y encuentre en stock todo lo que necesite para su motocicleta. Avenida Carlos Antonio López y Adrián Cara. Shopping Mini Mundo. Teléfono 061-503-305 y el 303-295. Ciudad del Este, Paraguay. Amigos de Aventura TV, sean todos muy bienvenidos a un nuevo capítulo de La Vuelta al Paraguay en Moto. En esta ocasión, además de mostrarles un poco más de nuestro país, quiero contarles que hace unos días atrás festejamos el primer año en ruta.
Gracias por estar ahí del otro lado y gracias a Dios por esta hermosa oportunidad también. Los dejo con el siguiente segmento. En febrero de 2021, junto a Mile, mi moto, empezamos una aventura por el país, mostrando la belleza natural, cultural e histórica de nuestro Paraguay. Y a su vez, llevando un mensaje de esperanza basado en la palabra de Dios, contando y demostrando el amor que el Padre tuvo por nosotros al enviar a su Hijo Jesús. Es por eso que el fin de semana pasado festejamos un año de la Vuelta al Paraguay en moto. Y con este video quiero agradecer a cada uno de los que estuvieron y de una u otra forma fueron parte de todo este año. Muchas, muchas gracias a todos. Buenas rutas siempre y que vengan muchos viajes más. En el video anterior nos despedíamos junto a César Gabaldón de Concepción para dirigirnos a la Estancia Ña Blanca. Bueno, gente, ya estamos aquí en el Tagatillá. Les voy a mostrar un poquito lo que es esto. Lógicamente no lo puedo describir en un video lo que es estar acá, pero realmente es un lugar que tienen que conocer. Bueno, nos agarró un poquito de lluvia, así que lo primero que hicimos fue juntar un poco de leña para la fogatita de esta noche. Aquí hay lugar para acampar, hay lugar para hacer fogata y todo, es muy muy lindo realmente. Así que bueno, les voy a seguir mostrando un poquito de este lugar. Miren lo cristalina que es el agua. Increíble. Bienvenidos y espero que disfruten del arroyo, de la naturaleza del arroyo Tagatillá y también acá de nuestra casa. Acá yo tengo hospedaje
Tengo 11 cuartos con aire y baño privado. Todos son de 150 mil guaraníes por cuarto. Por cuarto yo. Y el camping es de 30 mil guaraníes por camping. Hay áreas de camping donde cuentan 10 baños. Allá y en la partecita. Después de disfrutar del Tacatillá, nos dirigimos hacia Valle Mí. Pero eso será en el próximo video. No se olviden de dar like, suscribirse y activar las notificaciones para no perderse nada de la Vuelta al Paraguay en moto. FM, uma rádio feita para relembrar os grandes clássicos de todos os tempos. Clube FM. Transmitindo de Foz do Iguaçu para toda a Tríplice Fronteira. Ouça no rádio em 100.9 FM ou pela internet em www.portalclube.com. Clube FM, sempre a melhor música. Clube FM. Not feeling any less sad, I promised myself to treat myself and visit a nearby town. And climbing to the top, will throw myself off in an effort to make clear to whoever what it's like when you're shattered, left standing in the lurch at a church where people are saying, "My God, that's tough." She stood him up. No point in us remaining. May as well go home, as I did on my own, alone again, naturally. To
think that only yesterday I was cheerful, bright and gay, looking forward to what I wouldn't do, the role I was about to play. But as if to knock me down, reality came around, and without so much as a mere touch, cut me into little pieces, leaving me to doubt. Talk about God in His mercy, if He really does exist, why did He desert me in my hour of need? I truly am indeed alone again, naturally. It seems to me that there are more hearts broken in the world that can't be mended, left unattended. What do we do? What do we do? Looking back over the years, and whatever else that appears, I remember I cried when my father died, never wishing to hide the tears. And at 65 years old, my mother, God rest her soul, couldn't understand why the only man she had ever loved had been taken, leaving her to start with a heart so badly broken. Despite encouragement from me, no words were ever spoken. And when she passed away, I cried and cried all day, alone again, naturally. Alone again, naturally. Muy bien amigos, parte final de esto que es Aventura TV aquí por este canal. Agradecer como siempre a las personas que se comunican con nosotros, al número que aparece en pantalla. También nos escriben y se suscriben a nuestro canal de YouTube Aventura TV Paraguay. Muchísima gente de golpe, aumentamos de enero para acá, muchísimos suscriptores, mucha gente que nos ve. Vamos a los eventos, vamos recorriendo parte del Brasil, Argentina, que ahora están abiertas las puertas, por supuesto, para poder ingresar a ese país, ¿verdad? Estamos con todos también preparándonos para ir a otros eventos en la Argentina. A nivel país estamos tratando de ir a todos los eventos también que cubrimos desde antes de la pandemia en Paraguay. Y así vamos cubriendo todos los eventos. Si vos tenés un evento que tenga que ver con automovilismo, motociclismo, coleccionismo, cultural, turismo, empresarial, no dudes en contactar con nosotros al número que siempre aparece en pantalla. Nos vamos a acercar y vamos a cubrir tu evento. Sin costo alguno, por supuesto, sin costo alguno. Eso caracteriza a nuestro programa también, que hacemos sin costo esto, mostramos lo que le gusta a la gente, lo que quiere ver. Por eso un programa de variedades bien diferente a cualquier otro programa que tenemos aquí dentro de la República del Paraguay. Y a propósito, República del Paraguay, los saludo a la gente de Santa Rita también, que nos siguen a través del canal 2 y 15 y canal 16 de Santa Rita. Y también a los que nos siguen a través de Tigo Star en UPTV, que es el canal 47 de Tigo Star. Gente positiva, así que nos seguís ahí también, la gente que está en Encarnación, en Asunción, Ciudad del Este, todos los que tienen lo que es Tigo Star, que nos siguen también en televisión. Así que los saludos muy cordiales.
Espero que haya sido el gusto de todos ustedes. Tratamos de mostrar siempre algo diferente. Cualquier evento que haya que sea alusivo al deporte motor, al turismo, empresarial, todo, siempre estamos ahí. Así que vamos a tratar de cubrir todos los eventos venideros también que se vienen a lo largo de este año. Así como nos estamos preparando en junio para ir al Santa Catarina Custom Show también, que es uno de los eventos más grandes que tenemos de customización de vehículos también aquí en la parte de la región de las tres fronteras, vamos a decirlo así. Muy bien, amigos, gracias a todos y nos volveremos a encontrar en el próximo programa con algunas segundas partes de algunas entrevistas que hicimos, como también así algunas entrevistas nuevas también que vamos teniendo en las coberturas que hacemos con Aventura TV. Suerte, suerte a todos. Hasta el próximo programa. Chao, chao. Si te gustan los autos antiguos, turismo, motociclismo, encuentros vintage y todo lo relacionado a los clásicos del pasado, entonces no te podés perder el programa Aventura TV. El maravilloso universo de los coleccionistas, entrevistas empresariales, cobertura de eventos y mucho más. Aventura TV, un viaje al pasado. Véalo en el canal de YouTube como Aventura TV Paraguay. Aventura TV, conduce Raúl Leiva.